Pues mira, los resultados siempre lo he dicho, van y vienen en este tipo de proceso que llevamos, ¿no? De las pretemporadas, prueba, error, ver el funcionamiento con algunos jugadores, probar algunos perfiles, darle minutos a algunos muchachos de divisiones menores, de la sub-20, de nuestra segunda división. Y sí me voy satisfecho en términos generales con toda la pretemporada, por el trabajo que realizaron ellos. Hay cosas muy positivas que hemos concluido y otras no tanto, que es parte del, ¿verdad? De la mejora que necesitamos. Hay algunas áreas en las que tenemos que mejorar. Una de ellas es la ofensiva, por supuesto, estamos siempre pendientes, pero en términos generales, a nivel de resultados, pues para mí es secundario en este momento. Ya llegará el partido en que el único objetivo sea ganar. Y hacia eso vamos, ¿no? Entonces me voy muy satisfecho. Hoy, un partido que en el primer tiempo se nos escapó un momento de las manos, porque Nicaragua tuvo un buen manejo de la pelota, tuvieron criterio, y el segundo tiempo lo nivelamos. Hicimos al final del primer tiempo un movimiento nada más táctico para recompensar algunas áreas que teníamos por ahí medio descuidadas, y al final pues ya tuvimos un nivelamiento del juego, y el segundo tiempo pues creo que sí supimos manejar bien los hilos del partido, pero siempre con la peligrosidad del contragolpe y la velocidad que ya es característico del equipo de Nicaragua, ¿no?